Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Juegos del PC, de esta nueva sección que iniciamos ya hace unas semanas, ¿no? Ese PC Master Race, la época dorada de los videojuegos en el ordenador, ¿no? Y bueno, en el capítulo anterior, en el primer capítulo, lo dedicamos íntegramente a juegos de estrategia. Ya sabéis que es un género de suma importancia dentro del PC, sobre todo en la década de los 80, 90, entrado ya al 2000. Y bueno, pues vamos a pasar a otro género que también tuvo un auge terrible en los 80 y en los 90, sobre todo, siendo uno de los géneros pues más influyentes de aquel entonces, siendo uno de los géneros que en los últimos años parece que se está retomando un poquito, y siendo uno de los géneros que nos ha traído auténticas joyas dentro del mundo de los videojuegos, videojuegos que se han recordado pues durante generaciones y durante décadas como uno de los mejores juegos hechos para el ocio, ¿no? Para el ocio digital. Y bueno, pues es que hablamos de las aventuras gráficas. Aventuras gráficas que tienen muchísimos exponentes. Yo he intentado resumiros en este vídeo de hoy. Os voy a intentar resumir lo que son las 6 para mí de más importancia. Pero seguramente, pues bueno, tengamos que pegar una segunda vuelta más adelante y hablar de otros tantos títulos que me voy a dejar en el tintero hoy. Para comenzar vamos a hablar de un juego lanzado en manos de LucasArts en el año 1990, con un trabajo maravilloso de mano de Ron Gilbert, ¿no? Es un juego, pues bueno, que todos conoceréis, una franquicia que ha tenido varias entregas, pero que yo creo que hay que hacer mención especial a la primera parte, porque a pesar de haber tenido varias entregas y secuelas, bueno, la esencia, el germen de este, ya sabéis todos lo que estamos hablando, ¿no? De este Secret of Monkey Island está en la primera parte, ¿no? Y bueno, pues es un juego que destaca por muchas cosas, por mecánicas, por gráficos, por música, pero si tendríamos que destacar algo dentro de la saga Monkey Island es el carisma y el cariño que desprenden todos sus personajes, ¿no? Sobre todo, pues bueno, lo que es el protagonista principal, el famoso Wilbur Triphuth, este hombre con tanto carisma, este hombre tan torpe, este hombre tan cómico, ¿no? Que viaja en busca de su sueño, que es convertirse en pirata, ¿no? Y bueno, pues a través de la búsqueda de este ideal se va a encontrar, pues bueno, con unas aventuras inimaginables, con situaciones de lo más exasperantes, con personajes de diversos calibres y diversas índoles, y la verdad es que es un personaje que a lo largo de los años ha ido evolucionando, pero que a día de hoy, pues bueno, se le sigue recordando, ¿no? Con el mono de tres cabezas, el maravilloso mono de tres cabezas que sigue dando tanta cañita por ahí. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el videojuego y de por qué es una aventura gráfica tan especial, ¿no? Lo primero, hay que decir que, pues bueno, que el protagonista, como bien he dicho, es un personaje muy absurdo, muy cómico, y que bueno, que con el tiempo, con el desarrollo de lo que es la aventura, se le acaba cogiendo un terrible cariño, ¿no? Pero aparecen en escena dos personajes que enriquecen mucho lo que es la aventura, dos personajes muy importantes. Por un lado tenemos la gobernadora, la fémina de esta aventura, ¿no? Una mujer que es todo lo contrario al protagonista. Es una mujer dura, que se vale por sí misma, que es una auténtica pirata, ¿no? Y bueno, pues que hace mucho contraste con lo que es el protagonista que vamos a manejar. Y que bueno, pues que este protagonista, a lo largo de la evolución que va a ir viviendo, pues bueno, va a ir cogiendo unos lazos afectivos hacia esta gobernadora terribles, ¿no? Por otro lado tenemos al archienemigo, al malvado, al que nos va a hacer pasar malos ratos, y ese que es el pirata fantasma Lechok, ¿no? Un pirata, pues que bueno, que muchos recordaréis también porque roza en determinadas ocasiones lo absurdo, pero que bueno, que tiene ahí ese germen de pirata malvado, de archienemigo, ¿no? Muy característico. El juego se desarrolla en su totalidad en un tono de broma continua que nos va a hacer pasar, pues bueno, por situaciones muy, muy absurdas, ¿no? Yo creo que todos recordaremos cuando hablamos de Monkey Island, aquellas peleas de insultos entre piratas, de los monos de tres cabezas, de beber muchísimo grog. Son cosas que han fraguado lo que es la imagen de Monkey Island. Es una aventura gráfica muy compleja, a pesar del tono que tiene tan desenfadado, y hace que le demos muchas vueltas al coco, ¿eh? Hay ocasiones en las que se nos va a hacer intentar combinaciones muy inusuales para poder seguir adelante, combinando objetos en situaciones pues muy que están fuera de lugar, pero que bueno, que le dan ese toque que hace le da nombre, ¿no? A la franquicia. Es un juego, como bien os he dicho, que detalladamente, gráficamente y musicalmente, pues bueno, veis que luce espectacular.
Y bueno, pues qué decirle, ¿no? Que si muchos de los que estáis aquí no lo habéis pegado un tiento, ¿no? A lo que es la aventura de Lucas, a este Secret of Monkey Island, de verdad que es un juego que a día de hoy sigue mereciendo la pena instalarlo, jugarlo, luce igual de bien, divierte igual de bien que el primer día, y os lo recomiendo encarecidamente. Si os tuviera que hacer a día de hoy una recomendación, va a ser difícil. Ya vais a ver que hoy el nivel de juego está muy muy alto, pero sin duda yo creo que es una muy buena manera de entrar dentro del género y una muy buena manera de cogerle un cariño especial a lo que puede ser una franquicia súper, súper importante dentro del mundo de los videojuegos. Viajamos atrás en el tiempo hasta el año 1987 para volver de nuevo a un juego desarrollado de mano de LucasArts, desarrollado de mano del genio Ron Gilbert, y bueno, pues en este caso nos encontramos con lo que sería la primera aventura gráfica de la compañía, la primera aventura gráfica de LucasArts. No es la primera aventura gráfica desarrollada, ya hablaremos de esta dentro un poquito, pero sí que es una aventura gráfica que es de suma importancia, ya que sienta bases a nivel técnico en lo que sería la manera de jugar las aventuras gráficas. Hablamos, por supuesto, del maravilloso Maniac Mansion, un juego, pues bueno, que sentó bases, que creó escuela, que fue copiado por muchos, que técnicamente es alucinante, que gráficamente es un boom en la época en la que se lanza, y que bueno, pues vamos a ver de una de las partes importantes del juego, por supuesto, dentro de una aventura gráfica, que es la historia. Me imagino que la gran mayoría la habréis jugado, pero bueno, le pegamos un repaso rápido. Un meteorito gigante cae encima de una mansión, al lado de una mansión, y bueno, pues todos estos sucesos van acompañados con que una animadora de un grupo de chavales, ¿no? La novia de uno en concreto, desaparece. Todos creen que ha desaparecido dentro de la mansión. Este chavalote, que se llama Dave, decide que juntará a sus amigotes para ir a rescatar a la animadora. Y bueno, pues van todos allá, ¿no? Y se van a encontrar con una serie de sucesos bastante, bastante difíciles, ¿no? De asimilar. Todo esto hace mención a ser una parodia de lo que eran las pelis de terror de serie B, que en la época estaban muy de moda. Y bueno, pues lo hacen muy bien, ¿eh? Lo llevan de una manera sublime a lo que es un juego en aventura gráfica, ¿no? Nos vamos a encontrar con diversos personajes que muchos vais a recordar fácilmente, pero yo creo que la suma importancia por la que hay que destacar Maniac Mansion, aparte de ser por ser un pedazo de juego, es por el apartado técnico, ¿no? Vamos a hablar un poquito de ello, vamos a entrar un poquito en profundidad a lo que nos traía, ¿no? Y es que es importante destacar que al ser la primera aventura gráfica de LucasArts, tuvieron que pensar cómo desarrollarlo, y lo desarrollaron bajo un motor que se llama Scum, ¿no? Un motor que va a funcionar de manera point and click, ¿no? Una interfaz en la cual vamos a tener que ir pulsando, y esto nos va a hacer que hagamos acciones, algo que fue muy común de ahí en adelante, pero que bueno, pues que en la época era una cosa muy novedosa, ¿no? Tenemos una cantidad de comandos a utilizar, como pueden ser dar, abrir, recoger, usar, y vamos a tener que ir haciendo combinaciones con nuestro inventario, con los objetos que tengamos en nuestro inventario y con los objetos que hay en el entorno. Todo esto pues va a hacer que dentro de una base de datos de programación que hay dentro del juego, pues se generen una serie de combinaciones muy amplias, lo cual van a ir dando pie a diferentes situaciones, ¿no? Situaciones muy muy extrañas, situaciones que van a estar acompañadas de muchísimo amor, de humor, de muchísimos acertijos y sobre todo de situaciones que nos van a dar muchísimos dolores de cabeza, porque el juego se presentó realmente difícil. Hay muchas situaciones en las que se nos va a dejar elegir entre distintos personajes, cada uno de ellos además va a tener diversas habilidades, y bueno, pues todo esto junto con unos acertijos importantísimos, unos acertijos muy complicados,
pues, y esta invitación, ¿no? De mano, de poder elegir personajes a ir explorando y a ir dando vueltas por lo que es la mansión en sí, pues bueno, va a hacer que sea un juego pues para bastantes horas, ¿eh? Además, pues bueno, que quisiera yo aquí destacar ya de manera personal que uno de esos personajes que aparecen dentro de la selección de personajes que podemos manejar es Bernard Bernoulli. Yo me imagino que a muchos os sonará este nombre, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, un poquito apartado, para hablar de él más adelante, ¿no? El juego, pues bueno, tiene muchísimos finales alternativos. Tuvo una versión también de NES maravillosa. Gráficamente, ya habéis visto que luce espectacular. Tiene una buena banda sonora, tiene una ambientación maravillosa. Y es un juego dentro del género de aventuras gráficas, con una dificultad elevada y que daba pie a jugar mucho tiempo, ¿no? Así que yo creo que fue una muy buena manera de LucasArts, ¿no? De entrar en lo que es en este terreno de juegos, y me parece que lo hicieron de una manera muy acertada. Tan acertada que tiempo después vino una secuela de la que hablaremos adelante. Broken Sword, The Shadow of the Templars. An innocent vacation in Paris unwittingly whisks young American George Stobart away on a mysterious and compelling escapade which could change the fate of man. As George, you are thrown into the arms of intrigue as you uncover a sinister collusion which could turn the world upside down. Embark upon a trailblazing exploration across Europe and the Middle East, where the people you meet weave riddles around you. Uncover their infernal secrets, reveal their monstrous plan. Call upon your deepest strength and staunch resolve to challenge these black hearts to betray the unspeakable truth. This is clandestine. This is Arcane. This is Broken Sword, The Shadow of the Templars. Ahora nos vamos hasta el año 1995 y nos encontramos con un juego que cambia radicalmente lo que estábamos acostumbrados más o menos hasta esta época de ver en lo que son las aventuras gráficas. Estamos hablando de un momento dentro de los videojuegos del ordenador, dentro del género de las aventuras gráficas, en el cual ya estamos llegando a un culmen técnico, llamémoslo así, a un nivel muy alto, a un momento dorado dentro del género. Y bueno, pues uno de sus máximos exponentes en este momento es este Broken Sword, la leyenda de los templarios. Un juego que técnicamente, gráficamente, artísticamente, creo que es algo que hay que destacar, es una auténtica maravilla, ¿no? Primero hablemos un poquito de la historia, como siempre. Manejamos a un abogado, que si no recuerdo mal se llamaba George, y que estaba de repente, pues un día, tomando un café en una terraza en París, y ve entrar a la cafetería a un tipo bastante sospechoso. Tras la salida de este, pues sucede una explosión, llega una apertura de un caso, y bueno, pues todo esto, tirando el hilo del abogado junto con algún compañero de viaje, pues van a hacer que vayan siguiendo un caso que les va a llegar a algo muy relacionado con los caballeros templarios. El juego en sí, la historia, ya directamente nos va a presentar una trama más adulta, nos va a sacar un poquito de ese humor, de esa caricatura, de esos gráficos infantiles que estamos acostumbrados, y nos lleva a un juego pues ciertamente más adulto, ¿no? Y se va a ver en todos los aspectos, desde los puzzles, los acertijos, que van a ser de un nivel bastante más alto, hasta todo ese lore, llamémoslo así, todo ese entorno que nos va a presentar el juego, que también es, pues bueno, para gente de una edad más avanzada, ¿no? Con unos conocimientos quizá un poquito más avanzados. Hay que decir que durante esta aventura gráfica, uno de los puntos fuertes, vamos a ir visitando varios lugares del mundo, ¿no? Que van a dar al juego, pues lo van a dotar, ¿no? De mucho carácter, de mucha diversidad. Vamos a visitar sitios como España, Escocia, Irlanda, Siria incluso, ¿no? Y esto pues nos va a llevar claramente a una de las claves del éxito de este título, y es que son los gráficos. Artísticamente es un juego que luce espectacular, como estáis viendo, desde estos escenarios tan coloridos y detallados, no deja un detalle, ¿no? Todo está dibujado y hecho al mismísimo detalle, ambientaciones perfectas, las animaciones de los personajes, las escenas de vídeo que hay entre unas tramas y otras, todo está muy bien trabajado, y la verdad es que todo esto acompañado de una buenísima banda sonora engloba todo lo que vemos a las mil maravillas, ¿no? Es un juego que además en la época tuvo éxito, tuvo varios remakes, tuvo varios ports, salió para PlayStation 1, Game Boy Advance, salió muchos años más tarde esa buena versión de Wii, y la verdad es que ha tenido además varias entregas, ¿no? Yo creo que es un juego que había que tenerlo aquí
porque es todo lo opuesto a los dos títulos de los que acabamos de hablar con anterioridad. Esto ya es un juego adulto, esto ya es un juego elaborado, muy elaborado a nivel de puzzles, es un juego que requiere ya de unos conocimientos, pues que en ocasiones van a hacerte preguntas, ¿no?, acerca de cosas del país, vas a tener que hilar, hilar un poquito con conocimientos que quizá pues un chavalín de ellos, no sé, habrá chavalines súper espabilados, un chavalín de 5 o 6 años que pueda estar jugando a lo que era Monkey Island, pues quizá este juego se le puede complicar bastante más. Y me parece que es un juego muy acertado porque supo marcar lo que era la época, ¿no?, la época dorada de las aventuras gráficas y llevarlo pues como un máximo exponente, ¿no?, a las pantallas de todos los jugadores. I don't think you should drink that. Nonsense. It makes me feel great, smarter, more aggressive. I feel like I could take on the world. ...1993... nuevamente LucasArts y la segunda parte, la continuación de una de un juego, ¿no?, que del que acabamos de hablar, la segunda parte de Maniac Mansion, es este Day of the Tentacle, un juego maravilloso. Para mí quizá, dentro de mis gustos, la mejor aventura gráfica que se ha hecho en todos los tiempos. Y es que no es para menos, es un juego que derrocha técnica, es un juego que derrocha gráficos, que derrocha humor, que derrocha ingenio, derrocha de muchas cosas muy importantes dentro del género de las aventuras gráficas. Nos vamos a hablar un poquito de la historia, lo primero, porque es algo importante. Hace pie a la continuación de Maniac Mansion, pero lo hace de una manera muy singular y muy original, ¿no? Porque nos coja uno de los personajes que estaban por allí como secundarios, nos lo presenta como protagonista y nos coge a un personaje malvado que había por allí y le da una suma importancia, tan importante que todo el juego, toda la trama argumental va a girar alrededor de este. No hablemos de Bernard Bernoulli, ese protagonista del que ya hemos hablado antes, que os he dicho que si os sonaba, y ese es que este nerd, ¿no?, este freak, que bueno, pues que es un poquito friki y que tiene unos compañeros de viaje un tanto singulares, ¿no? Viajan a la mansión y de repente, pues bueno, suceden una serie de catástrofes que hace que los tres compañeros se vean separados en el tiempo y que tengan que afrontar la amenaza de que el tentáculo púrpura ha mutado y se le ha metido entre ceja y ceja, que va a conquistar el mundo, ¿no? Es un argumento un tanto enrevesado, pero que gracias a este argumento se van a poder dar situaciones muy diversas, se van a poder dar puzzles muy complejos y se va a poder trabajar con cositas que en la entrega anterior no se habían trabajado. Ahora hablamos un poquito del apartado técnico, y es que aquí tenemos uno de los puntos fuertes del juego, ¿no? La identidad propia y originalidad derivada de los puzzles en el tiempo, ¿no? Ya os digo que es algo muy importante y nos va a dar situaciones pues bueno, muy, muy carismáticas y muy importantes dentro de lo que es este Day of the Tentacle, ¿no? Desde aquella botella de vino que se convertía en vinagre, el hámster aquel que se congelaba y había que calentarlo, juegos con banderas y partes de la Constitución americana, son genialidades continuas una detrás de otra que van a hacer que los puzzles a través del tiempo adquieran un carácter muy especial, ¿no? Todo acompañado de un humor continuo por las situaciones, por los personajes, por el entorno. Es un derroche continuo de creatividad, ¿no? Es un juego que os va a dar palabras de diversión aseguradas y bueno, pues que además ha sufrido recientemente unos remakes de bastante calidad para PlayStation 4 y para PS Vita. Yo lo jugué en la Vita y es una cosa que de verdad que os recomiendo muchísimo y que bueno, que no os lo quiero desgranar mucho, ¿no? Porque es un cúmulo de situaciones, de genialidades, de ser un juego muy original que hacen que al englobarlo todo, pues bueno, sea una aventura gráfica maravillosa. De verdad que os invito, junto a The Secret of Monkey Island, que hemos hablado antes, a jugar Day of the Tentacle. Me imagino que la gran mayoría lo conoceréis, pero no me basta con que lo conozcáis, me basta con... Yo sí quiero que os invito de verdad a jugarlo, a dedicarle 6 o 7 horas, que no necesita demasiadas más, y que disfrutéis de una de los pilares dentro del mundo de los videojuegos, porque es un juego muy muy importante y que bueno, pues que hasta los días de hoy arrastra. Así que desde luego que si tuviera que haceros recomendación de hoy junto a The Secret of Monkey Island sería este Day of the Tentacle. Hollywood Monsters. Frankenstein ha desaparecido. El reportero más famoso de Hollywood ya tiene la noticia de su vida. ¿Dónde está el doctor Frankenstein? La momia. Es peor que una rata de pirámides. Drácula. Dicen que tengo sobrepeso. El hombre lobo. Días, amigo. ¿Todavía por aquí? Más de 50 personajes le acompañan en esta divertida aventura.
¿Qué tiene de especial el hombre lobo? Es guapo y es culito. Las pistas para resolver el misterio se esconden por todo el mundo. En Lago Ness, Transilvania, Egipto, Hollywood Monsters. Ya nos veremos. Nos situamos en el año 1997, quizás sea una época en la que se ha alcanzado ya el punto álgido máximo de lo que serían las aventuras gráficas y va a comenzar ya el declive del género, pero nos encontramos en un punto importante, ya que se hacen varios lanzamientos, uno de ellos del que vamos a hablar ahora, y que nacen bajo la sombra de que ya hay unas bases sentadas, de que ya hay muchísimo material recopilado, ya se sabe qué motores gráficos funcionan bien, ya se sabe qué técnicas para hacer una aventura gráfica funcionan, y bueno, pues este título nace a la sombra de eso, ¿no? Bebiendo de los mejores del género, de los máximos exponentes, de los que más éxito han tenido, y creando, cogiendo de aquí y de allá, pues un juego muy puntero, la verdad, que en ocasiones ha sido criticado, pero que yo siempre lo he defendido porque me pareció un gran acierto en la manera de hacer las cosas. No hablamos de este Hollywood Monsters, un juego, pues bueno, maravilloso, ¿no? Con una historia muy singular, con una ambientación muy singular y que da una diversión terrible, ¿no? Si os gusta lo que son las películas de terror. Nos situamos un poquito, el juego está ambientado en los años 50, se organiza una gala benéfica, entre comillas, lo voy a decir, en la que se otorgan unos premios que son los Hollywood Monsters, y ahí están invitados pues todos los monstruos del cine, ¿no? De aquella época, ya sea Frankenstein, ya sea el hombre lobo, ya sea Drácula, etcétera, etcétera, ¿no? Para ello, para cubrir el evento, va allí una reportera, una periodista, Sue, que cuando está en medio del evento, pues por lo que sea, de repente desaparece. Y bueno, pues entra en escena un compañero del periódico suyo que tiene que ir a investigar el asunto y que se encuentra con esto, ¿no? Con que la compañera ha desaparecido y con que el bueno de Frankenstein ha sido desmembrado y cada una de las partes suyas se ha mandado a diversos puntos del planeta. La aventura está ahí ya, hay que ir a ver qué ha pasado con Sue, hay que intentar recuperar las partes de Frankenstein para volverlo a unir y que nos cuente qué leches es lo que ha pasado aquí. Y bueno, pues con esta ambientación tan maravillosa se nos presenta un juego que lo hace muy bien en muchas partes, ¿no? Hay que decir que tiene muchísimos puzzles de muy alta dificultad, en muchas ocasiones quizá para mi gusto de demasiada dificultad, ya que yo por lo menos cuando lo jugué lo tuve que hacer de mano de una guía, y me parece que esto hace que el público hacia el que esté orientado, pues bueno, ya sea un público un poquito más adulto, ¿no? A pesar de tener unos gráficos así un poquito infantilones, una música también así infantil, que fue tachada en muchas ocasiones, ¿no? De gráficos y música mediocres. Y yo no creo que sea así, yo creo, aquí voy a hacer yo la defensa, que esto se hizo más o menos adrede, ¿no? Porque lo que se pretendía simular era una ambientación de escenas del cine B, y creo que si lo vemos así, es algo que cuadra a la perfección. Pero bueno, quizá esto sea una idea mía y que realmente sean unos gráficos más pochitos, pero bueno, si lo vemos así, es un juego que luce bastante bien. No al nivel de otros que había en la época, pero bastante, bastante bien. Es un juego que luce y hace gala de un gran sentido del humor, continuas parodias, escenas de películas conocidas. Vamos a ver personajes en situaciones muy conocidas que vamos a ver en películas de cine. Y bueno, pues yo creo que a pesar de ser un juego que está al final del esplendor, ¿no? De las aventuras gráficas, pues es un título que merece la pena echarle unas partidas. Es un título que merece la pena ser jugado. Que quizás si lo contrastáis, lo ponéis uno al lado del otro, de un Broken Sword, por ejemplo, como el que hemos hablado, o de un Day of the Tentacle, pues vais a ver que es un juego que quizá gráficamente parece inferior, técnicamente parece inferior, pero la verdad es que es un juego que en profundidad estoy más que seguro que si sois amantes de las aventuras gráficas no os va a defraudar. Para terminar, para hacer un contraste absoluto con lo que acabamos de ver, con este Hollywood Monsters, os voy a trasladar lo primero al año 1984, una época muy temprana dentro de juegos de PC. De mano de sierra se presenta
una franquicia que va a tener 8 entregas. Yo os quiero hablar de la primera, y es que es este King's Quest, ¿no? En concreto, la búsqueda de la corona. Un juego que tiene suma importancia porque es considerado históricamente la primera aventura gráfica desarrollada. Y es que, pues bueno, hace elenco de ello, ¿eh? Y trae cosas muy importantes al mundo de los videojuegos. Lo primero, la historia, como siempre. En este caso, el reino de Daventry se encuentra en un serio peligro. Y bueno, pues el rey Edward, que es el soberano, ¿no?, del reino, hace llamar a Sir Graham para que reúna los tres objetos que han desaparecido y que son los protectores del reino, ¿no? Tenemos tres objetos muy importantes: el escudo mágico, que va a proteger de todo el daño que se haga, el espejo mágico, que permite ver lo que se le pide, y el cofre mágico, que siempre tiene un montón de oro, siempre está lleno de oro, ¿no? Si Sir Graham consigue reunir estos tres objetos, la paz se restaurará y encima será portador de la corona del reino, algo muy importante dentro de la franquicia y que veremos más adelante, ¿no? Como apartado importante dentro del juego es la jugabilidad, ¿no? Tiene una jugabilidad muy temprana. Os vuelvo a recordar que hablamos de un título para PC lanzado en el año 1984, por lo tanto no hace uso del ratón. El control, en este caso, no es un point and click, sino que se hace un control mediante el cursor en las 8 direcciones, ¿no? Al acercarnos a un objeto en cuestión, nos aparecen las posibles órdenes que podemos dar. El juego premia al jugador de una manera un tanto peculiar a la hora de resolver puzzles, ¿no? Digamos que tiene un sistema de puntuación según vayamos avanzando en las situaciones que nos vamos a encontrar. Siempre es curioso, quizá por aquello del gore, ¿no?, de la sangre, de todo el rollo que había en aquella época con todas las limitaciones que podíamos ver, pues el juego premia a la opción más pacífica, es siempre la mejor valorada. Es una curiosidad que tiene este primer King's Quest, ¿no? El juego tiene una ambientación maravillosa, todo en torno a una mitología fantástica de druidas, arpías, minotauros, aparece por ahí incluso Medusa, y es un juego pues que luce muy bien y que sienta las bases a lo que sería una franquicia muy importante. Os digo que tiene 8 entregas, si no me equivoco, y que de verdad que es un juego que sienta bases en lo que es el género de las aventuras gráficas, ¿eh? Tuvo un remake, que yo es el que realmente os recomiendo jugar, en el año 1990, de mano de Sierra, en el cual, pues bueno, se rehacía un poquito lo que era el juego, ya se podía usar un motor gráfico y un sistema de point and click, y bueno, pues la verdad es que si os animáis a entrar en lo que es esta extensa franquicia, os animo a que entréis desde ese pequeño remake que hubo, que ya para nosotros ya no es remake, ¿no?, porque queda muy atrás en el tiempo, pero que la verdad es que da más facilidades a la hora de jugar a lo que es esta aventura gráfica. Y nada más, chicos, esto es todo por hoy. Estas son las 6 aventuras gráficas que os he querido traer hoy domingo, ¿no?, para que veamos un poquito, para que recordemos, ¿no?, que no todos son consolas, que también hubo grandísimos juegos de PC y que a mí también me gusta recordarlo, ¿no? Ya sabéis que soy muy amigo de todos los sistemas. Y bueno, pues el PC es uno de ellos, por supuesto, que parece que se nos queda un poquito olvidado y al que había que dedicarle unos vídeos maravillosos. Y nada más, chicos, que os invito como siempre a dejar en la caja de comentarios vuestros recuerdos acerca de estos juegos, fotos, si tenéis algunas fotos de estos juegos, sería maravilloso, a través de las redes sociales. Hablemos un poquito, ¿no?, de vuestras vivencias, vuestras experiencias, vuestros recuerdos, los jugasteis, ¿no?, un poquito de charleta como siempre. Y por supuesto os invito a que compartáis los vídeos, le pegáis al like, me ayuda muchísimo y poquito a poquito vamos creciendo, y esto es siempre gracias a vosotros. Nada más, chicos, cualquier cosa, ya estamos en contacto y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!